Muy buenas con los pros de The Walking Dead All Stars, aquí su servidor Corrin, más conocido como ManCorrin, ProRinKerrin, como guste llamarme. Y sí, estamos trayendo el nuevo videojuego que ha sacado Scopely con la asociación de Mactulantro, o algo así se llamaba la empresa. Pero bueno, es el nuevo videojuego que ha salido de forma global, The Walking Dead All Stars. Si bien creo este juego es de origen japonés, pero desde ya les digo que pueden irse suscribiendo, pueden checar los enlaces en la descripción, que eso me ayudaría mucho. Y pues, ¿qué voy a decir? Pues una guía rápida, un pequeño gameplay, a ver si se puede, porque pues ya he avanzado un poco en el juego, como están viendo, disculpen, ya he avanzado un poco en el juego, así que no tendría mucho que decir, pero una guía rápida no estaría mal, y además de que este juego pues no lo veo mucho en español, además le voy a hacer una pequeña review, espero que le guste el video y ahora sí vamos a ir con el contenido. Primero la guía rápida, lo que tenemos a continuación es la pestaña de mundo, como ven aquí en la parte inferior, por donde yo estoy, disculpen, por donde yo estoy tocando. En este caso tenemos la pestaña de mundo. Aquí tendremos varias cosas que hacer, como por ejemplo esta parte de autofarmeable, digamos, donde pues conseguiremos algunas cositas. Estos caminantes sirven como experiencia. La misma experiencia sirve para tu nivel de cuenta personal. Esto es comida. Esto de aquí es comida. Esto de aquí son energía, manual de habilidades, como dice por aquí. Y lo que están viendo en gris son cosas de equipo, cosas que van a los personajes, ¿no? Pero en eso voy a ahondar más tarde, pero por el momento, como sabrán, pues se puede farmear de un toque, así que no hace falta ni siquiera jugar el juego como tal, puedes aprender cosas desde ya la pantalla de inicio. También, como están viendo por aquí, pues podemos seleccionar los personajes que queremos que nos representen, hasta 5 personajes. En este caso yo tengo a Shane, a Alpha, a Rick y a otros dos más que vienen del propio juego, porque sí, el juego es en base a los cómics, así que no esperen ver a Daryl, a los hermanos Dixon, Daryl Dixon y Merle Dixon. Tampoco no esperen ver algunos personajes extra de la serie de AMC, solamente es del cómic, con respecto al cómic, personajes oficiales del cómic, quizá en un futuro con un crossover, quién sabe. Pero bueno, aparte de eso también tenemos el apartado de cuenta, que no le voy a mostrar porque obviamente pues, son cosas muy muy personales, pero también tenemos ajustes tanto en el video como resolución baja, límite de FPS, las autobúsquedas lo podemos ocultar y también las notificaciones podemos controlarlo, además de la música y el sonido que pues se presenta. Yo ahorita no lo estoy transmitiendo con sonido porque pues no me gusta mucho, pero ya saben que esto tiene sonido, tiene su propia música y algunas cosas que tienen copyright. También en el buzón pueden encontrar pues todos los regalos que les da el juego. Yo les recomiendo que si les gusta lo que están viendo ahorita mismo, o si les gusta la franquicia de Walking Dead, o si les gustan los tipos de juegos automáticos y que no necesita hacer muchas cosas, les recomiendo que instalen el juego ya mismo porque la verdad es que está muy bien, ¿eh? Está regalando a Shane. Y es un muy muy buen personaje de inicio. También está regalando a Rick si solamente escribes un emoji en el chat, que ahorita mismo vamos a ver el chat. Si das un emoji dentro del juego y aparte te suscribes a su canal de YouTube, ya tienes ahí dos míticos que son muy buenos. Y aparte te regalan otro por un evento. También tenemos la pestaña de amistad donde podemos agregar tanto desconocidos como a gente con la que querramos jugar. Como por ejemplo, aquí estoy recolectando buenas recompensas y desde aquí puedes ver las solicitudes, pueden añadir amistades con su nombre o su ID dentro del juego. En este caso, como ya están viendo ahí arriba, mi ID es CorrinMileGT, así que por favor envíen solicitudes, la voy a estar agregando sin ningún problema. También tenemos la pestaña de inventario donde podemos ver todo lo que hemos recolectado. Tenemos desde estas notas que sirven para reclutar algunos personajes épicos, personajes normales. También estamos viendo equipo. Mientras más colorcito tenga el equipo, pues mucho mejor. Tenemos desde equipo gris, equipo verde, equipo azul. He visto equipo morado, incluso he visto equipo dorado. Así que quién sabe, no he terminado de desbloquear todo el juego. Yo a esto lo he empezado ayer, pero ya les digo yo que hay un montón de contenido que ver y todo es muy simple de ver realmente, solo necesitas un poco más de tiempo. Como les digo, esto es una guía rápida, no pienso ahondar mucho. También tenemos eventos de principiante, como por ejemplo lo que se presentan aquí. Ya les digo, si les gusta el juego, vayan probando. También aquí están regalando algunos míticos, por ejemplo, a mí me regalaron hoy, en el segundo día me regalaron a Zoe, un personaje único dentro del juego. También tenemos algunos, como están viendo por aquí, les dije, hay equipo morado. Están regalando equipo morado al quinto día y al séptimo día también está regalando otro personaje que se ve muy bueno, que no sé quién será y tampoco no lo he visto. Pero bueno, así que hay eventos tanto de principiante como eventos normales donde pues te piden algunas tareas como jugar tales tipos de juego, tales modos de juego, disculpen, invocar a ciertos personajes o usar cargas con ciertos personajes y así. Y también tendremos misiones diarias para que no se aburran, porque no todos son los eventos difíciles, como están viendo por aquí, ya cumplí alguna que otra misión por ahí.
y puedes reclamar recompensas y te darán diferentes tipos de recompensas, como por ejemplo energía, algunas notitas para invocar algunos personajes. También hay misiones semanales que, como ven, todavía no terminé de completar, pero que las recompensas son bastante y mucho más grandes. Y también hay misiones principales que, pues, obviamente te incitan a que avances como jugador dentro del juego. ¿Qué más de decirle? También está la pestaña de combatir, todavía no vamos a andar en eso. También tiene una opción para farmear mucho más rápido el doble en un solo clic. No hace falta estar reclamando cada cierto tiempo, pero bueno, ahí lo tienen. También, como un juego pues de jugador contra el mundo, tiene bastantes stage, así que nos va a durar un buen rato, como están viendo por aquí. Yo voy en el stage 4 y ya se me complicó. La curva de dificultad dentro de este juego es muy buena, o sea, no te deja la deriva, realmente siempre hay algo que hacer, pero si no quieres hacerlo, no pasa nada porque eso no te afecta como rendimiento como jugador, a menos que busques algo competitivo, pero dentro del juego como tal para avanzar no necesitas quedarte muy, muy, muy estancado, realmente se puede lograr hacer mucho con tu equipo básico, con el equipo inicial que tienes. También tenemos algunos ofertas, como están viendo por aquí, Glen, que están dando por la primera compra, cualquier compra. Igualmente hay ofertas diarias, semanales, que algunas son gratis, otras tienes que pagar. También habrá aspectos de personajes que conocemos dentro del juego. Y también hay objetos de tipo limitado, que como están viendo por aquí, pues si pagas cierto dinero, que si tienes el dinero en la mano, pues puedes comprar y avanzar mucho más rápido, ¿no? Y ahora sí vamos a ir con el apartado de combatir, como están viendo por aquí, yo estoy en la etapa 3, nivel 20. Le voy a dar a combatir. Espero que ganemos. Este es un resumen, es el gameplay. Tienes personajes a tu disposición. En este caso, como están viendo por aquí, algunos los tengo nivel 40, algunos tengo nivel 30. Ahorita lo voy a explicar, no se preocupen. Pero en resumen, tienes personajes y tienes que seleccionar a personajes que no se pueden repetir y que de paso te den un buen rendimiento. Hay algunos personajes que tienen algunos combos y unos. Y algunas combinaciones que permiten añadir algunos bonuses, como por ejemplo subir el ataque, subir el PS y tener defensa y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en resumen, este juego es automático. No hace falta que tú le estás dando clic. Si quieres, le das clic, si quieres, no. Pero yo recomiendo jugarlo en automático porque, bueno, así es el juego. Se trata simplemente de ver qué tan buenos son tus personajes, qué tan buena sinergia puedes hacer. Hay estrategia, sí, no solo es autoclick siempre, pero no es tan complicado, realmente el juego es muy muy sencillo y muy entretenido. Las animaciones son tremendas, como están viendo por aquí. El arte me gusta bastante, me recuerda mucho, es muy muy fiel a los cómics, parece mentira. Este stage yo no lo iba a superar, pero bueno, ahora que mejoré un poco mi equipo, llevo 2 días de juego, pues ya lo pude superar. Hace como una hora o hora y media no podía. Así que como ven, no es tan difícil avanzar dentro del juego. Todo esto son cosas gratis, yo no le he metido dinero, no me están pagando por hacer esto. Ya saben que a mí no me pagan por esto. Pero bueno, vamos a ir al apartado de personajes. Tenemos diferentes tipos. Tenemos los personajes de tipo guerrero. A ver, tenemos personajes de tipo guerrero, personajes de tipo tanque, personajes de tipo explorador, personajes de tipo técnico, personajes de tipo auxiliar. Y a su mismo tiempo, todos estos personajes sirven para ciertas facciones, como las facciones de aliados, como las facciones de salvajes, creo que se llaman, pacificadores y bueno, un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ahondar en los personajes. Como le dije, hay personajes originales como Rick, hay personajes originales del cómic como Shane, Alpha, pero hay personajes propios dentro del juego como Zoe, como Hailee y muchos otros más. Dentro de los personajes que tenemos, estadísticas de ataque, de defensa, de vitalidad, también a qué tipo de personaje pertenece. En este caso, Rick pertenece a los personajes Overseer, mientras que Shane pertenece a los personajes de aliados. También lo puedes equipar con diferentes armas, con diferentes equipos para que aumente más su ataque, su resistencia, lo que ustedes quieran. Tiene habilidades, obviamente este juego tiene muchas habilidades. Por ejemplo, Rick tiene la capacidad de invocar a un soldado de Alejandría, hacer un golpe con el caballo, hacer un salto con el caballo y muchas más otras cosas. En cambio, Shane tiene las habilidades de invocar un escudo muy muy grande que está muy OP. Y también hacer un ataque bastante brutal. Alpha puede invocar a un muerto viviente o a un caminante. Y así. Tiene bastantes habilidades. Tenemos personajes melee y rango por ahora. No se confirma nada especial. Pero tenemos personajes sencillos y tenemos personajes bastante avanzados. Como están viendo por aquí, se dividen en 3 niveles: personajes míticos, únicos y normales. En los personajes normales encontramos personajes dentro del juego extras, como por ejemplo Doctora Nómada, Combatiente Nómada. O sea, nada especial. Miliciano Explorador. O sea, personajes genéricos y que pues no recomiendo mucho subir a menos que seas nuevo dentro del juego. También tenemos personajes únicos que algunos son dentro del juego, por ejemplo Eric, el primer personaje que te dan,
Mia, Zoe, como están viendo por aquí. También tenemos a Katherine y así, a muchos más personajes. Y por último, en Mítico, lo que nos interesa, lo que realmente lo más OP dentro del juego, tenemos a personajes como Jesús, personajes como Ezequiel Shiva, Carl Grimes, al mismo Rick, que están regalando, ojo, están regalando, así que aprovechen de descargar a Negan. Iva es un personaje dentro del juego, original del juego, pero no se preocupen. Andrew creo que también es personaje dentro del juego. Pierce, obviamente, creo que es personaje dentro del juego. También tenemos a Morgan, tenemos al mismo Shane por aquí, a Rick, pero de distancia, ya no con el caballo, y así, muchos más personajes, tanto dentro del juego como del mismo, como del mismo cómic. Pero bueno, también tenemos el apartado refugio, ya dejando de lado los supervivientes, tenemos el apartado refugio, tenemos cosas como una comunidad donde te unes con tus amigos. En este caso yo soy una comunidad coreana, si alguien me quiere invitar a su comunidad no tengo ningún problema. También tenemos casos en la administración, en el edificio de administración podemos hacer algunos combos. En este caso, por ejemplo, si juntas a dos personajes, ya sea de facción, ya sea de apoyo de facción, como tus personajes propios, se llevan algunas que otras ventajas. Por ejemplo, en este caso de historia de Sara y Catherine, pues están llevando más 15 de precisión. Por ejemplo, en la historia de Kate y Andreas están llevando más 1% de vitalidad, más 900, no sé qué más. Bueno, te dan bonificaciones por los personajes que colecciones y estas tienen como unas mini historias detrás, ¿no? Pero realmente no he averiguado mucho sobre eso. También tenemos el mercado donde podemos canjear tanto el oro, porque sí, aparte de lo que ustedes ya vieron del equipo, no sé qué, este juego se basa en la experiencia, se basa en la comida, que como están viendo por aquí tengo 1030k, y el oro, que sí, esto sí cuesta dinero de verdad, ojo. Y por ser juego, pues recién lanzado, están dando un montón de oro, así que aprovechen y descargarlo siquiera para recolectar ese oro y luego vender la cuenta si gustan. Pero bueno, están viendo por aquí que podemos comprar algunas cosas con comida, otras cosas con oro, ya depende de tu elección. También dentro de tu comunidad, pues estarán vendiendo algunas cosas, como están viendo por aquí, un chalequito, que una mascarilla. Ya les digo yo que los equipos de color azul son mejores que los de verde y los verdes son mejores que los grises y así. Igualmente, algunos puntos por transferencia, esto es algo que realmente no he averiguado mucho y que no recomiendo averiguar porque no te beneficia en nada, pero bueno. Y algunos puntos de otros modos de juego que puedes canjearlo por personajes, obviamente. Ese es el mercado, podemos canjear algunas cosas por ahí. En el centro de mando podemos subir de nivel a algunos personajes. Por ejemplo, yo he subido a este personaje que se llama Hudson. Tenía justo tres copias de él y lo he podido subir. Se puede subir mucho más y a los otros personajes también, siempre y cuando tengas copias extra. Y en reclutar, pues encontramos los personajes que podemos, pues, y disculpen que repita, reclutar, dependiendo de lo que tengamos. Por ejemplo, aquí me piden 9 de estas varitas verdes, pero yo. Se necesitan 10 para hacer una pool para reclutar una vez. Igualmente aquí se necesita uno de estos papelitos que dice 160.5 para poder reclutar. Pero por ejemplo aquí me están pidiendo un papelito de 74.5 FM y justo yo lo tengo, así que vamos a reclutar aquí en el video a ver qué personaje nos toca. Como ya les digo, mientras mejor el colorcito, mejor el personaje. Tiene unas animaciones excelentes. El audio también es muy bueno, de muy buena calidad. Y como ven por aquí, pues a reclutar se aparece una animación bastante, bastante buena, ¿eh? Pero bueno, reclutamos un personaje de color azul, como están viendo, de la facción de los aliados de Ali. Y tenemos un personaje como Nia, que bueno, ya la tenía, ¿no? Pero bueno, ahí va. También podemos reclutar con oro, no se preocupen por eso. Uy, justo miren, tengo a Nia, puedo subirla a. Pues puedo promoverla con dos copias extra, la puedo promover y ahora tengo una Nia mejorada. Como están viendo aquí, ahora tiene un marquito dorado y ahora necesito también mejorar más Nias y así. Pero bueno, no se preocupen. Y por último tenemos el portón donde podemos despedir unidades que no queremos, podemos transformarlas, transferir supervivientes y otras cosas, otro tipo de cosas que realmente todavía no averiguo, pero que no son muy importantes realmente. Y también falta el campo de entrenamiento y así, pero. Como les digo, todavía no avanzo, así que no podría decirles del todo, pero en sí tenemos bastantes cosas que hacer y podemos mejorar bastante bien las unidades, ¿no? También tenemos algunos modos de juegos, como por ejemplo abastecimiento, que te da algunos puntos para cambiarlos en el mercado. También es un modo de juego muy divertido, pero que tiene un límite. En este caso eso es hasta la planta 3. También tenemos el modo de frontera, que es el jugador contra jugador, porque sí, este juego tiene un modo de jugador contra jugador. Como están viendo por aquí, pues tengo algunos ataques exitosos, otras veces es donde me ganan a mí, me ganan a mi equipo. Pero bueno, eso depende de cuánto haya subido tu equipo y qué armas, qué defensa les estés poniendo a tu equipo. Vas a poder escalar mucho más que otros jugadores, ¿no?
Pero bueno, aparte de eso, también tenemos el modo de defensa, que es como el modo clásico normal que ustedes vieron hace poquito. Solamente que ahora sí, con mucho más serio, mucho más salvaje, mucho más estratégico, por así decirlo, un verdadero desafío. También tenemos el modo de récord de supervivencia, pero todavía no lo desbloqueo. Y también tenemos el modo de desplegar, que es modo de búsqueda. Aquí no tenemos que hacer mucho más que mandar algunas unidades para pues obtener algunos recursos. Yo he mandado aquí a dos de mis unidades para pues que consigan lingotes de oro y tardarán en media hora en recogerme esas recompensas, ¿no? Ya por último, para terminar el video, pues tenemos el apartado de del chat. Podemos chatear con diferentes personas. Creo que incluso podemos chatear con gente de otras nacionalidades. Podemos chatear con gente de otros idiomas. Así que no se preocupen por eso. Pero bueno, no me deja chatear aquí. Pero bueno, podemos incluir mensajes escritos. Podemos meter nuestros emojis. También podemos meter emojis dentro del juego. Como por ejemplo Negan, por aquí Glenn y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos un límite también de unos 2 segundos para poder meter algunos emojis. Pero como están viendo por aquí, pues tenemos a bastantes personas. Así que no se preocupen, por aquí me pueden encontrar. Y también tenemos bastantes canales dentro del chat. Así que, por favor, vayan a darle un vistazo al chat. Pero bueno, ese en resumen sería todo el juego. ¿Qué les parece este modo de juego? La verdad es que, ¿qué les parece este juego? Disculpen, en sí, en general. A mí la verdad es que me gusta bastante. Como están viendo de fondo, solamente hay un fondo por ahí medio feo, pero ya lo voy a arreglar. Y sí, pienso hacer más contenido de este juego. Y si a ustedes les gustaría verme haciendo más contenido, o si quieren que haga guías, o si quieren que haga algo más inmerso dentro del juego, algunas recomendaciones para la gente que recién está empezando, no se olviden dejar su like, su comentario y suscripción, que eso ayudaría bastante. Suscríbanse si aún no lo hacen, activen la campanita para que les lleguen más videos con respecto al mundo de Walking Dead o algún juego que a mí me interese realmente. Y nos veríamos hasta un siguiente video. Se despide su tío Mancorrín.